aproximadamente alrededor de las 20-30 horas, nos avisan de un vuelco, una colisión con vuelco en la calle Quinteros y Sacconi. Salieron tres dotaciones al lugar y también ambulancia del hospital. Y bueno, era efectivo, había un vehículo que venía circulando, aparentemente tocó un auto que estaba estacionado y eso le provocó el vuelco del vehículo. O sea, podemos intuir que, digamos, por las características, ¿no? ¿Solamente dos vehículos quedan involucrados o más? Digo, por las características del accidente, digo. No, aparentemente fueron dos. No se sabe, bueno, obviamente no se sabe, no lo podemos determinar nosotros. Pero aparentemente tuvo un roce con un vehículo que estaba estacionado y bueno, eso le provocó unos metros más adelante el vuelco del vehículo en el que circulaba el hombre. Sí, porque en las imágenes vemos una camioneta y un vehículo volcado, ¿no? O sea, que sí que impactó en esa camioneta. Claro. Imagino que la persona que conducía era una única persona, ¿verdad? La que conducía. Se trataba de una persona joven. Era una sola persona, lo único que tuvo fue un golpe en el codo y igualmente para una mejor observación se la llevó, la atendió primero, la asistió en el lugar personal de bomberos, luego personal de salud de la ambulancia del hospital y bueno, y luego lo trasladó a ambulancia del hospital al hospital para una evaluación, para que se queden todos tranquilos, ¿verdad? De la Buru, ¿se trataba de una persona joven? Entiendo el sexo masculino. Sí, un sexo masculino, sí, aproximadamente 50 años de edad. Ah, bueno, un hombre ya adulto. ¿No? Entonces, y no hizo ningún comentario, digo, estaba lúcido, consciente, sí, pero no hizo ningún comentario. No hizo ningún comentario. Claro, porque por ahí es siempre las personas cuando están en este momento de crisis post... Y seguramente debería estar en shock y por eso no decía nada. Bueno, lo que tengo la sensación es que sí debería ir atado con el cinturón de seguridad, porque realmente con el vuelco que ha dado el vehículo, ¿no? Tan sí, espectacular. Tuvo solamente un golpe. Claro, es realmente tuvo sí, mucha suerte. Evidentemente, por lo menos venía atado con el cinturón de seguridad, seguramente. Claro, en este tipo de casos, cuando es raro que ocurra en la ciudad, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, es muy raro. Porque en general este tipo de accidentes con vuelcos se dan en avenidas o en accesos, generalmente de madrugada, con gente que viene a alta velocidad. Exactamente. Acá no nos suponer... O con alguna colisión lateral de uno de los vehículos, que eso puede provocar el vuelco, pero sí es raro dentro de la ciudad. Claro, porque acá no da la sensación de que el auto viniera a una velocidad... digamos, elevada. No, fuera de lo normal, tampoco da la sensación de que ha sido golpeado por otro vehículo y haya perdido la estabilidad, ¿no? O sea, que evidentemente intuyo, y a lo mejor a riesgo de equivocarme, digo, puede ser que una distracción, ¿no? Porque cuando uno siente el golpe, que se asusta, posiblemente eso le haya hecho perder el control del auto, pero estamos hablando también de un auto en buenas condiciones, un auto relativamente nuevo. Sí. Por eso me llamó mucho la atención las características del accidente. Sí, por eso la verdad no la podemos determinar nosotros, pero bueno, todo indicaría de que fue eso, que fue el roce que provocó que el hombre no pueda controlar el vehículo y se lo vuelque luego del toque.